prometieron DJ Sammy la Rose María, le entregó un anillo anoche. Ay, sí. Muy bonito el momento, muy contenta, mucha gente celebrando. No coge. ¿Cómo pero así? Ven acá. Vamos a darle información. DJ Sammy y la Rose María se acaban de comprometer luego de una ola de comentarios en contra hace unos meses o un mes y pico de la supuesta ruptura, que aquí dijimos que realmente sabíamos que eso era una estrategia de marketing. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto varias conductas de parte de ellos dos, aunque nunca desmintieron ni afirmaron nada, simplemente se dejaron de seguir y se siguieron otra vez. Que ya eso es normal para algunas parejas y archivaron las dos o tres fotos que le quedaban en el perfil. Pues anoche nos sorprenden y adivinen, ¡pam! ¿Te quieres casar conmigo? Y ella le respondió que sí. Él puso el siguiente post. Un día como hoy, 9 de enero, decidimos unir nuestras vidas. Un día como hoy decidí amarte, respetarte y hacerte la mujer más feliz del mundo. Eres lo que le faltaba a mi vida. Gracias a Dios por mandarte en el momento perfecto. Gracias por cambiarme la vida y darle el rumbo que buscaba. Te amo y que lo sepa el mundo entero. Feliz primer aniversario, mi amor, y futura esposa. Tienen un año formal ya. Parece que aprovechó la fecha, exactamente. Un año ya tiene 21 años. Sammy debe tener ¿cuánto? 29, 30 por ahí. Sí. Por ahí te tiene Sammy. Ay, pero lloraron mucho los dos. Yo pensé que no me había sido ella. No, Sammy estaba vuelto loco. Pero un grito. Sammy está aficiado de esa muchacha. Felicidades para ambos y que la cigüeña lo visite pronto. Que bueno, aparentemente por ahí es que anda un rumor. Felicidades. Sí, tú sabes que tenemos que felicitarlo, Luigny. ¿Por qué? Por su futuro matrimonio. Y tú sabes que el run run de aquella vez, Luigny, no es como tú dices. Ahí había problema. Bueno, lo que tengo pasa que es decir run run porque lo ya que no la firmaron es ni que lo demintieron. Toda, ellos nunca firman nada ni desmienten nada. Ninguna pareja de aquí, de Santo Domingo, cuando que pasa por un problema, dice sí. No, ni la nadie tampoco sale a negar, nadie sale a decir sí, pasó, pero sí. Cuando el río suena, porque agua trae, y ellos sí estaban pasando por una situación. Llamar la atención. Lo importante fue que pudieron rebasarla y que en este momento ya tan bonito, es una segunda etapa, su proceso de embarazo, que Dios le dé mucha vida, mucha salud y que bueno, ese bebé venga bien. Oye, está diciendo cosas. Ese rumor anda desde ayer. Sí, sí, eso los rumores rumor que andan. Ah, a veces los rumores son ciertos. Si ese bebé está ahí, pero que ¿y cuál, venga y bien? ¿Cuál es el motivo? Si está embarazada, ellos pueden seguir, no tienen claro, que proponer matrimonio. Bueno, porque ya la pero otra no vez estamos ya diciendo nada malo, lo que estamos diciendo es que hay un rumor. Sí, pero que no, dije porque está embarazada, ejemplo, él tiene que pedir el matrimonio. Pero ¿y cuándo dijimos pero eso? Eso es lo que ustedes quieren entender. Oye, no, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que ellos hicieron. Eso es lo que tú le quieres decir a la gente que nosotros estamos diciendo. Papá, tergiversación. No. Si ella comienza a decir que felicidades porque está embarazada. Claro. Esto es en base a interpretación. Tú lo interpretas como te dé tu gana. Y yo le yo estoy diciendo porque simplemente informé. Yo lo interpreté así. ¿Cómo tú lo interpretaste? Normal, que se casaron y ajá, que se van a casar. Y lo del embarazo. Se comprometieron que está preñado. No. Según ustedes, no según yo. No, hay muchas fotos por ahí donde se le ve un bultico. Pero ella estuvo embarazada la otra vez, recuerden, y ella perdió su bebé, lo que significa que ya ella hace un tiempo que quiere ser madre. Claro. Entonces, vale, ¿qué quita que en esta oportunidad además, sí se le haya dado, Luis? Y además ellos andan jugando papi y mamá, mi amor, ¿qué tú qué? ¿Qué tú crees? ¿Cuáles y son las consecuencias? Y bonito que están, se ven limpiecitos. Sí, se ven hermosos. Claro, y sería una criatura bonita. Pero sí, ya se acabó la música de el video dos tiene filtro, pero se ven bonitos. Bueno, yo creo que debemos superar ese tema. Ella decidió que es el hombre que ella quiere y ya que le dé yo para allá, olvídate de y ya no hay música. Que yo voy a hablar de la Rosmaría cuando la Rosmaría haga un concierto, porque no de la vida que personal no hay música porque ella estuvo en Capel 2 y le fue muy bien. Y ya. Su vida personal estoy muy harto. No, pero sinceramente. No. Pero yo lo que yo no entiendo, vamos a ver, ¿qué ella subió ella? Porque a mí me gustó el post de Sammy, está muy bonito. Busca el de ella, déjame buscar. Bueno, búscalo porque él no la tagueó. Creo que Sammy, con todo y lo mucho que se ha cuestionado su vida, en el caso de esta niña, se ve enamorado. Ahí es. Le propone matrimonio. Vamos a ver la respuesta que de la. Es la primera vez que tú Luigny, no, espérate. Así tan enamorado. Luego sí, de realmente la relación con Rose, él ha dado mucha ha muestra cambiado mucho, de madurez. A diferencia de sus antiguas relaciones. Él le propuso relaciones matrimonio hoy en Quesada. No, pero ¿quién va? No, pues entonces es la primera vez que lo veo así. Dime, dale. Es la primera vez que tú lo veo así, pero no dije que enamorado porque no, la primera vez que se ve tan públicamente enamorado. No, pero yo no dije nada. ¿Quién se casó?
Dale, dijo la Rosmaría, dije que sí, gracias a Dios por mandarme un hombre tan maravilloso, atento, caballeroso y amoroso. Hoy se cumple un año junto a ti, lleno de pruebas, aventuras, muchos procesos difíciles, pero sobre todo mucho amor y felicidad. Te amo, qué bueno. Berlina, ¿cómo es que se llama la de Ana Carolina? Litzy. Okay. Y no es Berlina. Esa fue una Berlina. Fantasía ya. Oh. Ay, señora, o sea, pero ya. Comentario. Ella, ¿quién es tu crush? Porque ella la tuvo con Braulio Fogón también. Qué puerca. Ah, pero ella la ha repasado el país. No. Lo del video no era DJ Sammy. Bueno, aclararlo. El video era otra persona. Era otro artista con una controversia. Y se pegó, por cierto, después de eso. Lo mismo que sabemos que iba a pasar. Déjame yo no hablar, que me están pagando mi cuarto. Felicidades a DJ Sammy y a la Rose por este gran paso. No es tan sencillo pedir matrimonio en esta época y más cuando. Ahora bien. Hay tantos compromisos. La propuesta ya está. Ahora lo que le corresponde a ellos ahora es van a medirle armar se van la a boda y que la boda se dé. Se tienen que casar rápido. Claro. Sobre todo y que la boda se dé. Sí, porque se están jodiendo la vaina. Porque en el noviazgo no dejamos de seguir. La boda, mi amor, se va a hacer en 10 años. Mira, cuando ellos quieran hacerla, hacer una boda, un como compromiso, la de Clarisa, ¿no? Hacer un compromiso después de esa, después de Clarisa, ¿va? Cuando ellos se sientan preparados económicamente, mentalmente, que hagan la boda. Claro. Yo soy ellos, Luis, y no hago es que boda. Es que a veces actúan por presión. Yo soy Sammy. Claro. Y no hago boda. Simplemente algo muy íntimo con las personas. Claro, como no te casaste, tú no quieres que nadie más se case. Exacto, gente mía. La Rose cercana, merece su boda, déjese ese día. Vestido de todo. Algo íntimo, que no la convierta en una boda farandulera. No, bueno, una cosa es que no dejen que lo graben. Una cosa es que no dejen que lo graben y que vivan subiendo todo. Y otra cosa es que no haga boda, que le haga su boda. Luis ni cree en su mente que Sammy va a pasar desapercibido y que él no va a hacer una boda. Pero el bodorrio, mi amor, será eso. El de Francisca le echa pero una chancleta al lado de eso. Oye, el que ya pide matrimonio y le dicen que sí, tiene que hacer boda, ¿eh? Tiene que darse rápido. Claro. ¿Cuánto? Sí, pero yo te entrego anillo. Como todos ustedes se casaron y como todos ustedes... Dice la Clarita. Como todos ustedes se casaron y han hecho boda, ¿en cuántos meses él debe casarse? No, porque ustedes están hablando no, vamos a hacerlo en base a tu experiencia. Con lo no, porque yo no soy el punto de referencia. No, pero el único que pero, se casó es el único casado. Es diferente, Luis. Yo le estoy diciendo que lo haga cuando él entienda y tú me estás diciendo que debe hacerlo rápido. No, entonces, yo di mi punto no, de vista. Rápido. Yo dije que tiene que haber boda, sí, es lo que yo te dije. Y yo dije, Luis, si tú no escuchaste, que se tome su tiempo y cuando se sientan preparados económica y mentalmente, que lo hagan. Y yo te pregunté qué tiempo te tomaste tú para... Pero ¿por qué no si tú te casaste? Pero no soy punto de referencia. Yo voy a dar mi punto de referencia. ¿Tú te casaste? No, pero me pronto uno calcula después de la entrega del anillo, uno calcula un año. De seis ya meses. Ya tiene que seis hacerlo meses. Ya. Padre amado. No, 6 meses está bien y se puede casar en marzo, meses, junio. Yarisa, un año. Yo conozco año gente que la... Yo voy a una boda este 26. Pero después echaste para atrás. Yo voy a una boda el 26 de enero. Y mi amiga se comprometió como en octubre. Ay, bueno, claro. Yo conozco bodas que tienen gente que se comprometieron y tienen 3 años de amores y que después de comprometerse. Pues no se quieren. No se van a casar. Es así. Pues no se quieren. Tú ves, es así. No, el que se va a casar no se casa 6 meses. Es así, Luis. Un año, lo máximo. Es mucho, ¿no? Para preparar. 6 meses yo creo que es suficiente. Y si usted no quería coger el anillo, no se coge, tú sabes. En ese momento. Yo le digo, en ese momento el que no quiera, porque te digo la verdad, hay muchas mujeres que son bacanas y no dicen que no. Simplemente te dicen que sí y ya. Pero y después te lo devuelven. No, se termina la relación. Ellos se ven muy lindos. Están muy bonitos. Sí, ellos se ven muy lindos. Que sean felices, verdad. Que sean felices. Que traten de verdad que sí, de lograr una estabilidad emocional en la relación para que las cosas funcionen. Porque si de noviazgo es así en el matrimonio, eviten que esas cosas. Bad Bunny cerró su cuenta de Instagram y dijo: me van a extrañar. Ese loco fácilmente dura un año sin ¿Tú lo ves extrañar? Ojalá. A mí no. No me le digas. Yo no extraño a un familiar mío. No me le digas eso, lo de loco. Edward, tú lo ves extrañar. Pero no extraño ya el PLD, voy a extrañar a Bad Bunny. Señores, mira, es que eso no es nuevo, señores. Simplemente entiendo. 2 semanas no hablo con mi mamá. Entiendo. A ver qué va a poner. No, porque tú eres un loco si tú no hablas con tu mamá. Porque va a poner y tu mamá no tiene la misma posición en tu vida. Una semana tengo yo que no hablo con mi mamá. Entonces, como que la comparación no cabe, pero. Una semana, ejemplo. Pero va a poner y que por un tweet te voy a extrañar. Pero si con Tontón habla todos los días para que tú veas cómo es la vaina de la vida. Eso es una estrategia. Tontón le da más número y le da más. Pero su mamá es su mamá y Tontón no va a venir a cuidarlo. También. Y Tontón lo cuida por lo vivo. Óyeme lo que claro. Te voy a decir. Bad Bunny dijo que se iba a tomar el 2023 sabático. ¿Ha sucedido Exacto. esto? Lo aprovecha como una estrategia, señores, ya. Eso no es otra cosa. Que dicen por ahí que eso fue Agustín Laje, dijo, y cállate, que de que se menciona ese nombre te pones rápido. Pero yo te he hablado. No, pero ese te vi es la su cara. Crush. No, lo que pasa es que él sabe a mí los hombres chiquitos no me gustan. Arrogante de... menos perdón, y no hago tortillas. Agustín perdón. Va en contra de su actitud y de y su no vida. Y no hago tortillas. Él dijo que eso Agustín. Es...
Él dijo que eso es una estrategia de marketing. Escúcheme. Dijo Agustín. Que eso es una estrategia de marketing y que él explicó en un video de que todo esto fue creado realmente para preparar el escenario de Bad Bunny e irse a tomar unas vacaciones. Que él dijo que se iba en el 2023, ¿ustedes se acuerdan? Claro. Él anunció que se iba, no duden que eso haya sido una estrategia. Y él se va a ir con un problema de esa magnitud. Pero donde se habla hasta de posible demanda. No te preocupes, que el dinero que él tiene, lo menos que él va a pensar en eso. ¿Qué mejor, irte y que todo el mundo lo sepa o irte normal así? Es que el fenómeno que es Bad Bunny yéndose de la forma que le diera su gana, se iba a ir normal porque lo había anunciado. ¿Y tú crees que su equipo de trabajo le iba a permitir poner ese tuit? Pero es que ayer lo hablamos y tú sabes muy bien que ese tweet lo puso. No, borrarlo. No creo. Ahí es que voy. Pero señores, tampoco creo que sea una estrategia. Yo no creo que eso haya sido una estrategia. Porque y si fue la estrategia en su carrera, señores, ha sido la peor. No creo. Señores. Ahora, de que él aprovecha esto, sí, lo va a aprovechar y se nota. Dije que venir y que me van a extrañar y que borró el tweet. Y es más drama, fácil irte en tu pi con un show que irte. Y que el Bad Bunny se retira y que traen que me quito un año. Pero con qué pico, sí, pero hay un, no, pero señores, lo que sucede es algo, Richard, lo que dice Luini, lo que dice la laje, que es lo siguiente. El laje. No, el laje, Agustina. Hay un detalle, es el siguiente. Nosotros podemos estar criticando a Bad Bunny, pero hay muchos millones de seguidores que a esa muchacha que están criticando. O sea, que la víctima es él. Y lo que me encuentro más extraño aún es, nadie sabe quién es la joven al día de hoy. Ay, porque es rica. Nadie sabe. Aunque sea un pobre, todo el mundo supiera quién es. Aunque sea rica. El manejo es diferente. Algo hay. Mi amor, la del video que se pegó muchísimo, sí. Todo el mundo la han buscado, ¿la recuerdan? Que fue la Poppy que salió bailando. Que Francesca. Pegó, que pagó. No, la que pegó un tema. Sí, que dice la mala palabra. Sí, Oño. Yo te agarro y te rompo. Oño. ¿Y quién es? Oño. Nadie sabe quién es. Y pegó un tema a la muchachita y yo la no han buscado por todas bueno, partes. De fuente extraoficial, ¿cuál es la me han dicho que Bad Bunny y su equipo se comunicaron con la familia y con la joven. Ah, pues entonces no es estrategia. No es estrategia. Bueno, es que la prensa internacional, tú sabes que le ha caído a eso, le ha dado bastante duro y saben que supuestamente la familia quiere demandar y que la niña que está depresiva. Entonces yo no creo que tampoco eso sea suficiente para tú estar depresiva. Dije que ella está depresiva porque Bad Bunny le zumba un teléfono. Pero por eso, favor. Por eso porque yo dije es la vergüenza. Y la vergüenza, si nadie sabe quién es ella. ¿Cómo que no? Ella se ve en el video. Se vio, gente cerca. Pero tú me la para mí ahí. Yo no sé quién es ella. Pero para ti, los cercanos a ella. Ustedes la van a reconocer. Me va a dejar expresar lo que yo siento. Adelante. Además, no es la primera vez que se sienta bien que Bad Bunny le agarró el teléfono y se lo zumbó y punto. Ya quisiera yo que Bad Bunny me hubiese zumbado a mí con todo. Si tuviera viral. Ustedes son masoquitas. Les gusta que no dejen entrar a discoteca y ahora que les zumben los teléfonos. Apoyando la violencia, ustedes apoyando la violencia. Mi amor, pero él me zumba. Por eso es que tiembla la tierra. Pero él me zumba el teléfono ahí, mi amor, y la historia fuera otra. Él me estuviera demandando a mí. Tú le entras trompa. Oh, mi amor, a mordida. Dios mío. Es que, señor, por eso usted tiene que entender que las figuras grandes son una gente normal y usted no se puede alocar. Todo se podía alocar, no, no, pero recuerden que químicamente pasa algo en el ser humano cuando ve una figura de esa índole. O sea, químicamente las emociones son diferentes. Hay gente que se desmaya, hay gente que se pone loca, hay gente que le vuela sin querer. O sea, hay un incontrol de las personas cuando ven su artista. Bueno, para mí eso es un montaje. Para mí. Ay, Eduardo, por este pecho. Pero ustedes no vieron la diferencia de Daddy Yankee. Lo que él hace. No, eso también es mercadeo. Eso sí es mercadeo, mi amor. Ustedes son unos charlatanes. Claro, y él ha hecho eso en algún momento. Fíjate todas las figuras que han lanzado esos videos ahora. Pero bueno, la verdad. Es mercadeo. Ciertamente, Daddy Yankee siempre ha tenido ese manejo, aunque los videos salgan ahora, de tratar bien a la gente. Sí, pero el aprovechado. Sí, pero el escenario es diferente. Pero el escenario es diferente. En el video que hace alusión a Axel, él va y se le acerca a una persona. No una persona que se tira del público y le mete el celular en la cara, como le pero pasó a Bad Bunny. Pero hay una entrevista donde Daddy Yankee dijo que le despegaron un arete y esto. También ha pasado por momentos incómodos, lo que ha reaccionado diferente. Y por momentos muy cómodos también, seguro ha pasado, que no lo dice. Pero lo que te digo es que al final ha tenido un manejo diferente. Sea lo que sea, no se ha visto públicamente Daddy Yankee tirando un teléfono. Pero pregúntale a la gente, porque aquí hay, diríamos, razonamientos encontrados de que yo no creo que eso sea ningún marketing. Tú yo sí no crees que sea un marketing, pero pregúntale a la yo gente. Le doy, si cree yo eso. Le doy el beneficio de la duda. Yo creo que marketing. Me parece extraño la forma de retirarse, de anunciar lo que ya lo había dicho. Y di que es vaso en ese show y él se va a poner así rebelde. Cuando esa gente tiene 10,000. Antes de publicar una vaina, pasa un filtro de 5 o 6 gente. Es que Bad Bunny, en 4 años, que creo que tiene de carrera full,
ha utilizado otro tipo de estrategias y yo no creo que siempre él vaya. Siempre hay una primera vez. Bueno, pero a usar una estrategia como esta, donde lo tienen en las cuatro esquinas, donde le han dado hasta con la mamacita, donde se habla hasta de una posible demanda por hacer eso. Entonces, que mañana salga un video de que ellos planificando todo. Eso es lo y que la va. La joven y pero mi amor, es bueno, que... Bueno, mi amor, ahí es que va, le va a caer gas, de verdad. Es claro. Que lo que va ahí a hacer es, que le va a caer es gas. Utilizar esto. Va a le va a dar la vuelta a todo. Lo dije, no creo que él haya planificado el tema de tirarle el celular. Ahora, de que le va a sacar provecho a eso y lo va a voltear para que él se beneficiarse, eso sí. Yo lo claro dudo. Sí. Y en caso de ser así, la muchacha es una buena actriz, porque como ella puso esa cara cuando le agarran ese celular... Yo creo que es debería tener. Bueno, que es un papel que tú haces, una actuación. Pues dura, entonces. Para mí es un montaje o un sonido, porque en este país todo se filtra, todo. Pero no se ha filtrado eso. Quizás él se sintió mal por el rechazo de la gente que comenzó a montarle pila y decidió. Ok, pregunta oyentes, ¿creen que es una estrategia de marketing? Solo 5 llamadas, me dicen sí o no. Según ustedes de aquel lado... ¿Entienden de que esto es de verdad o el equipo de Bad Bunny y Bat han hecho una posible estrategia para él despedirse por todo lo alto? Pero es que todo lo que alto, la suya por todo lo bajo. En tu caso, dice Eduard que sí, yo lo tengo en duda, pero puedo pensar que sí. Axel, Yarixa y Richard dicen que no. No creo. 809-338-1037. Pregunta al público. ¿Es una estrategia de marketing? Sí. ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, sí, bueno, no. Sí le quedó muy mal. Entonces. La gente que opine y que diga sí. Le quedó muy mal. Se no, pero están hablando, bien. Están hablando. Muy bien, le estamos quedó hablando. Nadie sabe quién es la muchacha. No, señores, no. Bueno, con la clase. A menos que él esté cansado no de que la gente lo vea también. Además, se nota que esa niña tiene familia, ¿no? Como quizás otro tipo de persona que por view es capaz de venderle el alma al diablo. Ah, pero tú dices que lo que buscan view no tiene familia. No. ¿Qué? Okay. Hay mucha gente. ¿Tú crees que la ¿Tú crees que la yo no busco view? ¿Tú crees que la viante tiene familia? Claro. Mira, para mí no tiene familia. No ha salido la familia. Dios mío, pero esto está muy fuerte. Oye, ¿cómo que no? Ella es... Pero es lo que tú dijiste ahorita, Richard. Esa gente se maneja de otra forma. No creo que. Es lo que yo dije ahorita. Esa muchacha tiene dinero. Claro. ¿Y, pero dónde pasó el hecho? Casa de campo. Claro. Casa en la marina de Casa de Campo. Ahí no entra cualquier pelafustán. Yo he ido, Richard. ¿A qué? ¿Para que la fustan? Claro. Okay. Bueno, pues tuviste suerte, mi amor. Ahorita creían que tú eras uno de los seguridad de ahí. Entonces, no, mi amor. No. Que iba a barrer allá, no sí, sé. Sí, fue a barrer. Un camarero. Eso es sonido, dije yo ya. El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles.